Vi que encallaban las naves. ¿Cómo es posible? ¿Viste una parte del monstruo que Jerjes posee? No puede haber victoria aquí. ¿Por qué estás feliz? Arcadiano, he peleado incontables veces. Jamás vi un adversario que me ofreciera lo que llamamos una muerte hermosa. Así que espero que entre todos los guerreros que hay contra nosotros haya uno al menos que esté al nivel. ¡Avancen! ¡Avancen, animales! ¡Caminen! ¡Caminen, he dicho! ¡Deténganse! ¿Quién manda aquí? Yo soy el emisario del rey de todo el mundo, el dios de dioses, rey de reyes, y por esa autoridad exijo que alguien me presente a su comandante. Escuchen, ¿creen que un vil puñado de hombres nos asusta? Estas colinas tiemblan con los nuestros. ¿Y creen que su muro patético hará algo más que caer, igual que una pila de hojas secas enfrente de...? Nuestros ancestros lo construyeron, usando antiguas rocas de la misma tierra griega. Y con ayuda espartana, sus cadáveres nos sirven de mortero. ¡Tienen que pagar por su barbarie! Ya no te pertenece. Largo, corre y dile a Jerjes que enfrenta a hombres libres, no a esclavos. Hazlo ahora, o decidiremos hacer más alto el muro. No, nada de eso. Sus mujeres serán esclavas. Sus hijos, sus hijas, sus ancianos serán esclavos, pero no ustedes. No, para el mediodía, ustedes serán cadáveres. Miles de naciones del Imperio Persa caerán sobre ustedes. Nuestras flechas cubrirán el sol. Lucharemos en la oscuridad. El muro es sólido. Me encargaré de llevar a los persas hacia la entrada.